Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hace unas semanas reaccionamos a Kenny S, hemos reaccionado a Simple y hoy toca reaccionar al jugador que más temen en toda la escena de CSGO, al francés llamado Zywoo, un jugador que ha despuntado una barbaridad y mucha gente lo pone por encima de Simple. Eso es algo que podríamos discutir, pero quiero que veamos sus mejores jugadas y nos deleitemos con cómo juega. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver el nivel de este francés. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Tengo un montonazo de ver jugadas de Zywoo, sobre todo de sus comienzos, porque como sabéis, está en Vitality. Antes, por ejemplo, estuvo en AAA, un jugador que en Face y también ha arrasado. Así que vamos a ver 20 jugadas. Y atención a ver cómo llegan a la Major Vitality, que mucha gente lo coloca en el top 4, Vamos a verlo. Zywoo, lo bueno que tiene, que es muy bueno con los rifles y con el AVP. Es de los mejores AVP high en el mundo ahora mismo. Pero sin lugar a dudas. Fijaros, está en la ECS. Hacelo mucho. Este clip es una auténtica barbaridad, chavales. Este clip es una puta sobrada. O sea, este clip lo hemos visto ya en el canal. Es, yo entro una bomba, me hago 4 y ale. Fijaros con cuando estaba en AAA. Con el scout también es muy bueno, asusta un huevo, Vitality tiene unos jugadores con el scout que es una auténtica locura. NBK, por ejemplo, también es otro fiera. Fíjate. La típica forzada y mira, Y bueno, y aquí con la Deagle. Protexiste en Galaxy. Ay, ay, ay. Que, por cierto, dentro de poco se anunciará el equipo de Existe, los argentinos y los españoles. Qué ganas tengo de que salga ese equipo a la luz. Sobre todo también la gente de Latinoamérica. Aquí tenemos a Zywoo ahora con la USP. Fijaros. Qué bueno cuando te sale esta jugada en esta zona de triples. Cuando juega, cuando pivota, cuando dan las cabezas. Estamos en la cámara. Con la CZ. Fijaros, en una eco. Este mueve también increíble, como estamos viendo. En un 1 para 2 y el tío tenía una CZ. Puto animal, tío. Te puedo hacer una ronda. Eso, es que literalmente Zywoo carrilea. O sea, Vitality sí es cierto que ha ido mejorando poquito a poco, que tienen jugadores que son, bueno, campeones de Major y son una auténtica locura. Pero lo de este tío, hay veces que, bueno, varias que carrilea de muchísimas frags. Me recuerda muchísimo al equipo de Na'Vi, lo que pasa es que Simple lo tiene más complicado carrilear al equipo de Na'Vi. Porque a veces, madre mía, Edward, cuando estaba en Na'Vi, evidentemente, era incarreable. Y Zeus a veces también, telita. El otro día, por cierto, Edward, con su nuevo equipo, se hizo en un cambio de bando un menos uno. O sea, ya no es ni aporte, es que encima mata a los de su equipo. Tremendo. Buenísimo, tío. Como estáis viendo, da igual el puto arma que utilice. En triple A creo que no llegó muy alto. En plan top. Top. Creo que top 40 o algo así, top 45 en Europa. Este clip tiene tiempo, El transfer, loco. Este clip también es una locura. Fijaros cómo coloca la mira y como que no le quema las armas. Y eso es una locura. Me recuerda muchísimo a Simple en muchas cosas. Los terroristas con una compra, tío. Y con la USP se hace a todos, es que me descojono. Este es el típico que le das una USP. Tú puedes llevar lo que sea y te destroza. No está igual con la atravesada de larga. Está Zywoo. Ahí le tenemos. Hace el design.
En ese tiempo, Big estaba fuerte, ¿eh? En esta partida, Big estaba muy fuerte. Contra Force. Mucha gente la coloca en el 3-0 del Piken, que por cierto, el Piken, y por eso estoy subiendo este vídeo hoy, lo vamos a subir el domingo. Mucha gente me lo ha pedido. La gente que no sepa, es el Piken, básicamente lo de las pegatinas del Major. Para la moneda de diamante, este año está chunga, pero se intentará. Yo juego de triple A, me gusta, porque estas son jugadas que no hemos visto ni de coña. La de Vitality ya las hemos sacado en Reddit y movidas así. Esto es FPL. El Chris J, tío, el Chris J diciendo, pero ¿qué coño está pasando? Puta rival, tío, puta rival. Nada, la gente, como digo, está alucinando muchísimo con él. What? No, there we go. Zywoo finds the first one, then the second one, and the third one. ¿Y este está? This is exactly what I said was gonna happen as he gets number four and number five. A quick, easy ace from Zywoo. Pues la primera vez que he visto algo así, ¿eh? Encima troleando el hijo de puta. Y le va a cerrar ahora. Es un dolor de huevo cuando pasan estas cosas, ¿eh? Fíjate. Ciérrale, por favor. Tenía que haberle cerrado, tío. Y ya lo hubiera sido entera. A ver, pasa, ¿qué le dice? Dice, ¿cuántos años tiene? 18. 18 años, telita. Le dice virgen y el otro sí. ¡Ay! A Zaibu, que esto no lo dije. Le vi en el Major de Londres, que jugó un showmatch, y el pobre porque se clasificó. O sea, Zaibu no hace mucho que es conocido, ¿vale? Se clasificó. Y básicamente el pobre no tenía ni puta idea de inglés y todo el rato la presentadora ahí diciendo, oye, di algo. Y el pobre no podía decir nada. En fin, chicos y chicas, ya queda muy poquito para el Major. El día 23 se celebran los primeros partidos. Así que tengo un montonazo de ganas de ver a jugadorazos. Pero lo importante, ¿qué os ha parecido Zaibu? ¿Pensáis que actualmente es el mejor jugador del mundo o sigue siendo Simple el mejor jugador del mundo? Decídmelo en los comentarios. Pero lo importante, espero que tengáis tiempo. He disfrutado este vídeo un montón, espero que os haya encantado. Si queréis que reaccione a más jugadores, reventar el botón de like, también en comentarios decirme a quién queréis que reaccione próximamente. Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.